Y estamos de vuelta con ustedes. Vamos de inmediato a mirar lo que opina nuestra gente en las calles. Como ayer domingo, lloviendo y todo, cómo está votando el pueblo y si está impactando o no. Ya veían el reportaje. Vamos a regresar a ver lo que opinan nuestras invitadas. Yeah, right now. Oye, hay mucha gente votando por Donald Trump. Sí, en señor. Este lugar. No, ¿por qué están votando por él? Porque la otra no sirve. Por una mentirosa. Ok, ¿qué le parece a la nueva investigación que le abrieron ahora? Me gusta, está bien hecho, okay. Se lo merece. Ok, ¿por qué hay tanta gente que tiene miedo de decir que van a votar por Donald Trump o por otro candidato si vivimos en América? Exactamente. ¿Usted no tiene miedo, no, verdad? No, pero ellos mismos han creado el miedo y tenemos que esforzarnos y dar la cara y dar la frente, porque este es un país libre, hasta ahora es un país libre. Y si sale ella, entonces ahí sí tenemos que preocuparnos. Llevamos una hora aquí, nadie ha votado por Hillary Clinton. Yo voté por él. Make America great again, man. No, la boleta está bien, todo está bien, todo está perfecto. Okay, ¿y quién es el candidato para la presidencia de los Estados Unidos? Ah, no, ese es privado. Porque necesitamos un cambio. Este país tiene que salir para adelante. Ok, ¿tú crees que definitivamente va a ganar y que las encuestas pudieran estar equivocadas aunque están empatadas? Va a ganar. Okay. ¿No quieres decirnos nada? Ni siquiera por quién es el favorito. No. ¿Usted nos puede explicar por qué viviendo en América hay tanto problema para decir que van a votar por Donald Trump? Mucha gente no lo quiere decir. Esto es libre, esto, bueno, es un país libre. ¿Qué pasa? Porque así empieza el comunismo declarado, así empieza. Todos los que vinimos de un país socialista comunista sabemos que es así. Oye, cállate, no digas nada. No, no se puede hablar. Pues Donald Trump es el número uno. ¿Tuvo algún problema con la boleta o no? Bueno, ahí están las opiniones, parte. Gracias a Ernesto Ríos y la gente de 305.com. Rapidito, me quedan segundos. Mira, yo te lo digo con todo respeto a la colega, mi amiga Yvette, porque yo la aprecio aparte. O sea, todo esto es creado por el mismo Partido Demócrata. Ya lo vimos en el proyecto Vereditas, lo que hicieron para agredir a las personas que fueron e iban a las demostraciones del señor Trump. Todo la colusión, la corrupción, todo lo que viene cayendo bajo la sombrilla de lo que es el Partido Demócrata. Y bueno, cuando salgan a votar ahora, no solamente voten por el candidato. Vamos rapidito para que yo pueda decir algo, Liliana, porque me quedan segundos ya. No sé, lo que yo dijera es que lo que yo pienso es que ese temor que a lo mejor existe que alguien decir que Trump... Se me acabó el tiempo del programa, lamentablemente. Yo digo que Trump lo creó. Cómo no. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con la programación del canal.